Desde hace muchos años el país viene incrementándose el grupo de personas sordas. Hay situaciones de discriminación para las personas sordas y hay elementos que están imposibilitan la inclusión de las personas a la sociedad como tal. Hoy en Quien Busca Encuentra estaremos viendo las problemáticas que conlleva la sordera y los aspectos de discriminación para las personas discapacitadas de auditivas. Hay mucho por hacer. El país está haciendo en este momento, según nos informan las asociaciones que trabajan con esto, las fundaciones que trabajan con esto, hay un gran avance, pero se requiere más. Se requiere más de las personas, del día a día, de todos los que, de los que nos manejamos con los vecinos, de tratar de incluirlos, de apreciarlos y de no discriminarlos. Es una gran tarea que tenemos que aportar todos, no solo las autoridades están haciendo su trabajo, según dicen las fundaciones, que hoy estaremos viendo un poco sobre eso, están haciendo su trabajo, sin embargo nosotros a veces marginamos a estas personas. Hoy, en Quien Busca Encuentra, yo creo que es un espacio para conversar con la fundadora de la Fundación Manos que Inspiran, de Yanira Guzmán, que estará dándonos detalles de todo esto y mucho más. Ahora, hemos preparado un poco, un material para ustedes, un video, en el que hablamos un poco de la lengua de señas y del trabajo de la Fundación. Al regresar estaremos hablando entonces con la presidenta de la Fundación Manos que Inspiran, de Yanira Guzmán. Disfruten de este video. La lengua de señas se transmite a través de la comunicación manual y del cuerpo en vez de la transmisión acústica. Esto puede implicar combinar simultáneamente formas de la mano, la orientación y el movimiento de las manos, brazos o el cuerpo y expresiones faciales para expresar de manera fluida los pensamientos de la persona. No hay solo una lengua de señas. Centenares de lenguas de signos están en uso en todo el mundo y se utilizan en los núcleos de la cultura sorda local. Algunas lenguas de signos han obtenido algún tipo de reconocimiento legal, mientras que otros no tienen ningún estatus. Haciendo un poco de historia, vemos que el abad Charles Michel de Lepe fue la primera persona que abrió una escuela para sordos. El señor de Lepe enseñó la lengua de signos francesa a los niños y empezó la propagación de muchas escuelas para sordos en Europa. Un hecho a destacar es la creación de una escuela para sordos en Inglaterra por parte de Thomas Gallaudet. Él fue testigo de una demostración de las habilidades de enseñanza de sordos de Rochambeau Cucuron, Jean Massieu y Laurent Clerc, los maestros de enseñanza de los niños sordos de la época. Después de la demostración, Gallaudet estudió con los maestros franceses y perfeccionar sus habilidades de enseñanza. Más tarde, Gallaudet y Clerc viajaron a Estados Unidos para abrir la primera escuela para sordos en Hartford, Connecticut. Desde esa época a la actualidad son muchos los avances que se están produciendo para el beneficio de las personas con discapacidad de comunicación humana. En nuestro país ya se cuenta con escuelas de enseñanza para el lenguaje de señas y se ha creado el Diccionario Oficial de las Lenguas de Señas Dominicanas, constituyéndose uno de los respaldos más significativos otorgados a las personas con discapacidad auditiva en República Dominicana. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en Quien Busca Encuentra. Tal como lo dijimos antes de la pausa, estaremos ahora conversando y conociendo un poco sobre la problemática sobre las personas con discapacidad auditiva. Para ello tenemos acá a la presidenta de la Fundación Manos que Inspiran, de Yanira Guzmán, una persona entendida, una maestra, una administradora, una intérprete de lengua de señas dominicana, americana, internacional, con una larga experiencia enseñando, mostrando todo lo que se puede hacer con la lengua de señas. También autora de libros, varios libros ha hecho. Bienvenida, Deyanira. Muchísimas gracias por invitarnos a,
a este espacio. Muchísimas gracias. ¿Cómo es? Quien busca, encuentra. Quien busca, encuentra. Así es. Comencemos por algunos de los términos que estamos usando y que a veces lo utilizamos, lo mal empleamos. Uh-huh. Por ejemplo, da la impresión, primero la gente habla de sordomudos. Uy, terrible. Y eso todavía lo seguimos diciendo. ¿Cómo debe ser tratado en términos de nombres? Como usted bien lo dijo al iniciar esta sección, persona con discapacidad auditiva, estableciendo primero que es una persona y que esa persona no es la discapacidad que vive. Simplemente vive con ella, pero eso no es lo más importante. Por eso se antecede ese término de persona. Cuando la gente habla de sordomudo, sí, está mal empleado. Lo primero es que mudo y sordo son dos cosas muy diferentes. Correcto, usted siempre lo ha dicho. Cuando alguien es mudo, es una persona que sus cuerdas vocales no puede expresar la palabra. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sus oídos están habilitados. Escúchalo más bien. Correcto. Diferente, la persona sorda no puede escuchar, pero sus cuerdas vocales están en perfecto estado. De manera que si esa persona sorda es entrenada desde pequeña, puede vocalizar. Está de eso que se trata de llevarle un poco, y es la lógica, la mística, el propósito de este programa, de llevar un poco de pedagogía a la gente. Sí. También sentimos, me da la impresión de que mucha gente cree que si yo aprendo lengua de señas, aquí en República Dominicana ya lo podré hablar en el mundo entero. Y veo sí, que usted es especialista en varias. En varias lenguas. Explíquenos un poco eso, de qué se trata, cómo y por qué es así, por qué no es como la gente piensa. Para empezar, la lengua de señas es un idioma. Es un idioma que tiene su sintaxis, que tiene sus reglas gramaticales, igual que cualquier idioma hablado. La única diferencia es que la lengua de señas es aeroespacial. Mientras un idioma, el francés, la lengua española, nosotros la vocalizamos, la lengua de señas lo va a hacer a través de sus manos. Esa es la única diferencia, pero es un idioma. Y como nacen los idiomas, igualito nació la lengua de señas. ¿Cómo nace un idioma? Nace por medio de que una localidad de personas tiene ciertas necesidades que se convierten en costumbres. Y esas costumbres implica el acto de comunicación verbal. Entonces, ese acto de comunicación se convierte en su realidad y de ahí va surgiendo un grupo de palabras que llega a ser, a crecer y ser un idioma. Lo mismo sucede con la lengua de señas. Son las necesidades de una comunidad, de una cultura, de unas costumbres que van surgiendo. Entonces, como vemos alrededor del mundo, hay muchos países diferentes, con necesidades diferentes, con costumbres diferentes y con culturas diferentes. Esto implica que el idioma que se habla ahí va a ser distinto. Por ejemplo, fíjese América Latina, tantos países que hablamos el español y ninguno lo hablamos igual. Hay sus diferencias. Yo recuerdo en una ocasión que visité el Perú y se me ocurrió decir, ahí viene la guagua. Pero allá eso es algo malo. Sí. Se está hablando de un pederasta. Sí. Pero aquí no. Entonces lo mismo pasa en lengua de señas. Cada país, de acuerdo a sus necesidades y su cultura, entonces surge ese idioma que va a ser diferente de otros países. Por eso la lengua de señas no es la misma en el mundo entero, sino que cada país tiene su lengua de señas. Qué bien. Y otra cosa que he visto, o que se veía antes, hace 10, 15 años, y creo que todavía puede ser que ocurra eso, de que había cierta, en la familia, cuando nacía
alguien sordo era como una desgracia. ¿Eso todavía se está dando en el seno de la familia? Se está dando con un contexto diferente. ¿Cómo? Hace 20 años atrás, una persona tenía un hijo con cierto tipo de discapacidad, no exclusivamente la sordera, y lo escondían. Esto porque en la antigüedad, en los años 1800 en España, si tenías un hijo con una discapacidad, sobre todo los burgueses, sus hijos no heredaban. Entonces, ellos qué hacían, lo escondían para que sus hijos heredaran. Esto mismo pasaba cuando tenía un hijo sordo, entonces querían obligar a que hablara y mostrarle a la sociedad que no había esa discapacidad, pero era porque tenía un contexto económico, no iban a tener herederos, se iba a perder la fortuna familiar. Entonces eso fue llevando a que la familia en tiempos modernos también sintiera esa pequeña vergüenza. Hace 20 años o 30 años atrás, tú ibas a las casas censando, buscando personas con discapacidad auditiva y te decían, no, no hay. Pero iba donde el vecino y le dice, sí, ahí vive un sordo. Y tú volvías, miren, aquí vive una persona sorda, y tú tenías que explicarle, mire, yo soy profesor, quiero venir, es un trabajo social, quiero venir a enseñarle a leer y escribir a su hijo. Y entonces ahí te dejaban pasar. ¿Y hay discriminación ahora, o cómo está ese nivel de discriminación contra las personas sordas en la sociedad, en el ámbito laboral? Sí, lamentablemente. En el ámbito laboral es más por temor y desconocimiento del tema. A veces los empleadores creen que si emplean a una persona sorda se van a cargar al personal, y es todo lo contrario. Son personas que se concentran más en su trabajo, personas que no se van a distraer. Nosotros los oyentes nos distraemos con todo, con el sonido, ¿no? Pero sí, la persona sorda está centrada en eso. ¿Hay alguna manera de mejorar esa situación? Claro. ¿Cómo podemos nosotros, los ciudadanos de a pie, contribuir a que eso cambie? ¿Cómo podemos hacerlo? La educación. Yo siempre he dicho que debemos generar una educación a través de los medios de comunicación, como lo está haciendo usted a través de su programa. Usted está llevando educación a los hogares, las personas están aprendiendo temas que regularmente no lo dominan, no porque sean ignorantes o tontos, sino porque no es su diario vivir. Entonces, a través de estos programas entra esa educación y la gente empieza a tener curiosidad sobre el tema. ¿Quién quita que ahora un empresario no se esté viendo y diga, oh, pero mira, voy a ampliar y hacer que mi empresa sea más inclusiva? ¿Cuál es la situación entonces ahora? ¿Qué están haciendo las autoridades para mejorar? Hablamos de lo que hace el ciudadano ahora, pero ¿qué están haciendo las autoridades para mejorar la calidad de vida de las personas? Bueno, mira, yo siempre pienso que lo importante es que se esté haciendo algo. Y las autoridades están haciendo algo. Desde el 2012 inició lo que es la educación inclusiva y los centros educativos de educación media abrieron sus puertas a la inclusión, empezando a aceptar a las personas con diferentes tipos de discapacidad. Y este espacio lo ha aprovechado ampliamente la comunidad sorda. Qué bien. Bueno, pues nosotros vamos a seguir nuestra conversación. Vamos a hacer una breve pausa. Claro. Y retornamos con nuestra conversación. No se vayan. Retornamos en breve en Quien Busca Encuentra. Gracias, amigas y amigas, por continuar con nosotros en Quien Busca Encuentra, en esta conversación que tenemos con Deyanira Guzmán, la presidenta de la Fundación Manos que Inspiran. Yo creo que ahora nos toca el turno de hablar de la fundación. Okay. Pero antes, me gustaría saber en dónde se aprende lengua. Antes de hablar de la fundación, ¿dónde aprendemos lengua? Lengua de señas. De señas.
En la Fundación Manos que Inspiran. Ah, qué bien. Sí, que sí. Va, entonces, háblanos de la fundación. Entonces, ¿cómo surge? ¿Cómo sí, surge sí. la fundación y dando detalle de todo eso? La fundación surge en eso del 2006, más o menos. No con la idea de que fuera una fundación, sino con el propósito de ayudar otras organizaciones. Nosotros veíamos algún programa educativo interesante y nosotros lo que hacíamos era que íbamos a esa institución y ayudábamos a que esa institución fuera inclusiva. Aunque en esa época no se usaba la palabra inclusión. Okay. Nosotros le vendíamos a la gente la idea de que ese programa sea interpretado a lengua de señas y que los sordos pudieran tener acceso a eso. Eso hacíamos. Especialmente lo hacíamos con las instituciones que trabajaban VIH y SIDA. Para trabajar lo que eran las infecciones de enfermedades de transmisión sexual, VIH y SIDA. Y también la atención a los medicamentos antirretrovirales. Nosotros trabajábamos todos esos temas y todavía lo seguimos trabajando, pero ya desde la fundación. ¿Dónde inician? ¿Inician en Santo Domingo, en Moca? ¿Vi también algo Iniciamos de eso? Ya como fundación en Moca. Oh. Iniciamos allá porque empezamos durante un año completo. Estuvimos... Había una situación en especial, ¿no? Sí, sí, que sí. Dio pie a que ustedes vayan hacia Moca. Sí, allá nosotros fuimos a apoyar un grupo de la comunidad sorda, fuimos a apoyarlos allá. Entonces, cuando fuimos allá, nos encontramos con la situación de que la escuela, el liceo, uh-huh. un liceo inclusivo que ellos tenían, necesitaba intérpretes. Entonces, nosotros entramos al liceo a trabajar. Pero luego nos encontramos con que también había una escuela básica de diversidad donde incurrían diferentes tipos de discapacidad y donde estaban integrados niños sordos en la educación básica, cuyos maestros no dominaban la lengua de señas uh-huh. ni la cultura sorda. Entonces ahí entramos nosotros a trabajar directamente con el distrito y enseñamos la lengua de señas y cultura sorda y el proceso de enseñanza-aprendizaje a esos maestros, a los maestros del liceo, a técnicos del distrito también. Cuando vuelven a Santo Domingo, entonces, ¿cómo se da eso ya un poco más en el 2015? Eso? Cuando volvemos a Santo Domingo, entonces reanudamos el papeleo, porque nosotros empezábamos con la legalización, la parábamos, seguíamos, pero ya ahí... ya en el 2017, casi entrando al 2018, empezamos el papeleo que culminó ya en 2019. Y ahora los trabajos que están más desarrollando, ¿en qué ámbito están? Sí, nosotros... Sé que están ligados mucho a un instituto. Exacto, sí. Explíquenos un poco sobre el instituto de labor que tiene ligado a la fundación. Sí, el instituto se llama Instituto Técnico Dominicano de las Inteligencias Múltiples. Mm. Esto porque nosotros entendemos que para nosotros hablar de discapacidad es un poquito delicado. Nosotros preferimos hablar de capacidades diferentes. Cada ser humano... ¿Cómo es? Repítalo para que quede claro para todos. ¿Cómo es? De capacidades diferentes. Ok. Por ejemplo, usted y yo. Usted tiene capacidades que yo no tengo, pero yo tengo capacidades que usted no tiene. Y eso nos hace a nosotros individuos diferentes. Perfectamente. Su manera, su inteligencia emocional y mi inteligencia emocional son diferentes. Y así esta teoría de las inteligencias múltiples. Uh-huh. Entonces nosotros, en base a las inteligencias múltiples, nosotros educamos a las personas que viven con algún tipo de discapacidad, incluyendo a las personas sordas, okay, porque las enseñamos en su propio idioma. Carreras técnicas y también lo ayudamos a ser incluidos laboralmente, pero al mismo tiempo nosotros trabajamos lo que es la enseñanza de la lengua de señas a nivel básico y en una carrera donde conducimos a las personas a ser un intérprete capacitado académicamente. A propósito de eso, ustedes como enseñan,
tienen varios niveles. Yo sé que hay básico, sí, intérprete. Sí. Háblenos de eso, porque hay mucha gente que podría estar interesada. Exacto. Por ejemplo, para el que nunca ha estudiado lengua de señas, nosotros tenemos talleres de lengua de señas, tenemos también el curso básico de la lengua de señas, pero tenemos la carrera de interpretación y traducción de lengua de señas, que la damos por niveles, o por decirlo así, por cuatrimestres. Es decir, nosotros impartimos la carrera en 4 meses, la persona pasa por 4 facilitadores diferentes, wow, profesionales en el área, y da 4 asignaturas diferentes. Cuando culmina ese cuatrimestre, recibe un certificado. Y así, durante 2 años, esa persona va a cursar 6 cuatrimestres. Sí, una carrera. Al final, entonces, recibe una evaluación de la Asociación de Intérpretes y la Asociación de Sordos. Ay, tiene una asociación de intérpretes y de sordos. Sordos, sí, todo el mundo lo conoce. Sí, pero hay una asociación de intérpretes también. Usted fue dirigente de una asociación de esta. De hecho, aquí en el país existe solo una. Yo soy de los fundadores de la Asociación de Intérpretes. Llegué a ser vicepresidenta. Y trabajamos en colaboración con ellos. Se llama ANILESRED. ¿Cómo se llama? ANILESRED, Asociación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas. Qué bien. He visto también que ustedes están en los aprestos de lograr su propio local para la fundación. Sí. Háblenos de eso y de la necesidad de que la gente también se acerque a colaborar con ese trabajo que ustedes están haciendo. Y que va a ser, y que está siendo muy útil para la sociedad. Sí, fíjese que nosotros estamos preparándonos, ya estamos trabajando en lo que son los cursos de fotografía, también nos estamos preparando en dirección de cámaras, de grabación y todo eso, porque queremos ofertar esos cursos a las personas sordas en su propio idioma, donde en vez de tener un intérprete, tengan el profesor que les enseñe en lengua de señas. Pero para eso nosotros necesitamos tener un espacio organizado con los laboratorios adecuados, y por eso necesitamos adquirir lo que es nuestro propio local para habilitarlo, de manera de que tanto las personas sordas como también, quien quita, personas con síndrome de Down quieran trabajar eso. Sí. Y es lo que nosotros queremos hacer a través del instituto. Su trabajo alcanza solamente barrios de la parte alta, en Santo Domingo o en el país. En el ¿Hasta país, dónde está llegando? Mire, nosotros tenemos nuestra propia plataforma virtual y estamos trabajando desde 2020, desde enero del 2020. Estamos trabajando a través de nuestra plataforma a nivel nacional. Nosotros tenemos estudiantes en todos los rincones del país. Y a partir del 2021 iniciamos nuestro trabajo de manera internacional. De manera que tenemos estudiantes de lengua de señas internacional de países como Guatemala, Perú, Colombia y así. Ustedes acaban de graduar intérpretes. Sí. ¿Cuál es el alcance, el impacto que va a tener eso en la sociedad, esta nueva camada de intérpretes? Imagínense, dentro de esos graduando, nosotros tenemos abogados, profesores, lingüistas, madre de sordos. Wow. O sea, que están interesadas. Psicólogos, que es un aspecto sumamente importante. Imagínense que una persona sorda necesita acceso a un psicólogo, entonces necesita un intérprete. Imagínese a la hora de manifestar sus emociones, va a tener vergüenza, hay 2 gente que se lo tiene que decir. Ahora imagínese usted que el psicólogo está formado para hacer esa intervención tú a tú con su paciente, sin que tenga un tercero. Directamente. Entonces ese es el impacto que estamos causando en la sociedad. ¿Se vive realmente en la sociedad? ¿Existen muchos casos de esto que usted conozca, de que médicos estén y que cada vez haya más de eso directamente con su paciente? No, todavía. Sin embargo, está la intención. Son muchas personas
médicos que se nos han acercado y que empiezan a estudiar, sacan de su ajetreada tiempo para aprender la lengua de señas. He visto que también usted es autora de libros. Sí. Autora de libros de la enseñanza. De la enseñanza de la lengua de señas. Correcto. ¿Dónde conseguir estos libros y títulos de los libros y que la gente pudiera estar? ¿Dónde buscarlos? Nosotros a través de la fundación lo distribuimos. Tenemos técnicas de interpretación, tenemos básico de interpretación y traducción de lengua de señas y así sucesivamente. ¿Solamente ustedes imparten cursos o hay otras escuelas a nivel nacional? No, a nivel nacional, por ejemplo, las escuelas de sordos imparten cursos de lengua de señas a los padres de los sordos y también a la sociedad en general que se acerque. También muchos intérpretes de manera particular también incursionan en impartir cursos básicos de lengua de señas. ¿Y el Estado no se involucra en ese tipo de acciones de enseñanza? ¿No lo hacen? En ocasiones sí, se llega a dar algún diplomado en INAFOCAN a los maestros, siempre están interesados. ¿Cómo funciona la enseñanza para los jóvenes, los niños, de manera inclusiva, que ya usted me habrá hablado de que el Ministerio de Educación está integrando y está haciendo una buena labor? Sí. ¿Cómo lo logra eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se produce ese tipo de... para enseñar a los niños? Pues fíjese, a través del programa del Departamento de Educación Especial, que se encarga de evaluar a los intérpretes de lengua de señas, se le hace una evaluación y luego son incluidos en estas escuelas. Es una escuela regular, por lo regular es la educación media. En un aula hay 20 niños oyentes, ahí se insertan a dos o tres y hasta cuatro niños sordos, jóvenes en este caso, y el docente da su clase normal y el intérprete está al lado del docente y va interpretando todo lo que es el proceso, las explicaciones que da el maestro, todo. Muy bien, ya para finalizar, ¿dónde encontrarlos a ustedes? Porque quien busca encuentra. ¿Dónde encontrarlos a ustedes para...? Por ejemplo, en Google pueden escribir Fundación Manos que Inspiran y ahí aparecemos nosotros. También con el mismo nombre pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter. Y físicamente estamos ubicados en Sabana Perdida. Muy bien. Pues nosotros agradecemos inmensamente que usted nos haya acompañado en esta conversación, que las puertas están abiertas para otras oportunidades. Muchas gracias. Así que siéntase en la confianza de retornar con nosotros y nosotros estaremos dispuestos para usted. Muchísimas gracias. Y quien busca, encuentra lengua de señas. Qué bueno, qué bueno. Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por preferirnos, por acompañarnos todos los fines de semana. En esta oportunidad le estaremos esperando para el próximo fin de semana con nuevas personalidades, nuevas instituciones. Hasta la próxima.